largo. Lógico. Lara, sabes que desafía la razón. Tiene que haber una explicación. Pero todavía la desconozco. Creo que he hecho algo mal. Que he pasado algo por alto. Tendría que haber observado el cielo y elegir otro lugar de aterrizaje. No he tenido cuidado y ha muerto. ¿Lara? ¿Qué narices ha pasado? La tormenta ha salido de la nada. Las nubes han rodeado el avión. Lara, escucha. He visto el accidente desde aquí. Tienes que estar cerca de mi posición. Ven aquí, sana y salva. Vale. Voy para allá. ¡Por aquí! ¡Vas por esto!
alegro de que te hayas movido. Pues ya somos dos, Lara. Estaban tan tranquilos y de repente estalló la tormenta. Salió de la nada. No es culpa tuya, Lara. Yo los traje aquí, Roz. Oye, lo solucionaremos. Mayday, al habla el copiloto Jessop de la aeronave N177A. Hola, hola, ¿me recibes? He sufrido graves heridas al aterrizar y necesito ayuda. ¿Alguien me recibe? Capitán Jessop, ¿me recibes? He usado una señal de humo. Que alguien responda. Maldita sea, no me escucha. Tengo que ir hasta allí. Su señal está ahí. Tenemos que ocuparnos de los nuestros. Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam. No puedo dejarlo solo. Tengo que llegar hasta él. A veces hay que hacer sacrificios, Lara. No puedes salvar a todo el mundo. Sé lo que es sacrificarse. No. Conoces las pérdidas. Los sacrificios los decides tú. Las pérdidas las decide por ti. Mi decisión es que no muera, Roz. Un grupo de hombres a una ciudad. Este lugar es de locos, Roz. ¿Qué narices están haciendo aquí? No lo sé, y creo que no quiero saberlo. ¿Alguna señal de Sam o Gitman? Nada todavía. ¿Estás con Lara? Sí. Pronto descenderemos la montaña para reunirnos con vosotros. Vale, intentaremos acercarnos un poco más. Deje el canal abierto. Thank you.
¡Necesito ayuda! Algo. Thank you.
llegado el momento de abandonar esta isla maldita. Ya he visto suficiente de Yamatai. No soy capaz de explicar el poder que posee la Reina del Sol, pero tengo claro que no es de este mundo. Como sospechaba, conocía mis intenciones desde el momento en que llegué a la isla. Me ha manipulado, ha jugado conmigo para ver qué información buscaba. Pero lo sabía desde el principio. Si me permiten salir de aquí con vida, debo advertir a mi señor de que tenemos que evitar Yamatai a toda costa. Si queremos navegar por sus mares, deberemos pagar el tributo que la Reina del Sol exija, pero jamás debemos enfurecerla. Hacerlo sería nuestra ruina. Acerca del resto de cosas que he visto, son tan horrorosas y siniestras. No quiero volver a hablar de ellas en toda mi vida. Lara, Rod nos ha contado lo del avión. No te preocupes, seguro que hay otra manera de salir de la isla. Eso espero. ¿Sabes algo de Sam? Su rastro nos ha llevado a un antiguo palacio japonés. No me gusta nada cómo suena eso. No te preocupes, seguro que está haciendo turismo. Mientes muy mal, Alex. Tened mucho cuidado ahí dentro. Buena suerte.